Amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Entramos en el último programa de la temporada de ruta en la provincia de San Juan 2018-2019, fiscalizado, organizado por todos los clubes adheridos a la Federación Ciclista Sanjuanina y fiscalizado por la Federación Ciclista Sanjuanina. En esta oportunidad, el cierre, como hace muchos años ya, lo hace la gente del Cicle Club de la Vida, con Emilio Bortolossi y todos sus muchachos en este día sábado. El día sábado 6 que estuvimos en el departamento Rivadavia. Tenemos las mejores imágenes, tenemos invitados para el día de hoy, pero como tenemos un programa muy ágil, muy rápido en el día de hoy, vamos a saludar a Roxana Karina Mauro. Roxana, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Nuestros compañeros en la parte técnica, nuestros televidentes, muy buenas noches. Pasan nada más que 4 minutos de la hora 22 y estamos nostalgioso porque se va la temporada, es la última de la temporada rutera 2018-2019 que del argentino, pero la verdad que está cerrando con un público un poco delgado en la zona de la bebida allí en Rivadavia, pero lo cierto es que con un número bastante importante de participantes debido a que ya es la última de esta temporada 2018-2019. Los invitamos a que se queden allí y disfruten junto a nosotros estos 60 minutos de todo lo que aconteció esta última temporada y algunas sorpresitas, así es que no se despeguen. Vamos a ir compartiendo imágenes de lo que pasaba el día sábado en calle Diagonal Morón, donde se ponía en marcha. Transitábamos Diagonal Morón, Ignacio de la Rosa, Jardín de los Poetas, Libertador General San Martín y nuevamente Morón. En imágenes, Roberto Castro, una persona fundamental a la hora de haberlo sumado a lo que es la seguridad que le da a los ciclistas de la Federación Ciclista Sanjuanina, Vuelta de San Juan, Giro del Sol, Calingasta, todo lo que es. Tener un hombre como Roberto Castro a la hora de compartir el tema de la seguridad creo que ha sido altamente positivo, como también el glamour, el vestir, la competencia, domingo tras domingo con el gallo Gustavo Blasco en las competencias domingueras, ¿no? Totalmente. Lo cierto es que cuando arranca una competencia y lo que buscamos y observamos es en cuanto a la seguridad y si está Roberto Castro. Cuando ya lo vemos a Roberto es que nos da la total tranquilidad de que sabemos que no solamente una competencia, sino todas las que ha acontecido durante esta temporada ha sido bastante importante y por supuesto con toda la seguridad que nos ha brindado. Tren controlado, ya saliendo de lo que es Diagonal y por supuesto buscando Ignacio de la Rosa para transitar a ritmo de competencia con un sábado totalmente distinto, ¿no? Pero había que acompañar el verde y negro el día domingo, así es que buena determinación en cuanto a tomar esto, las iniciativas de cambiar la actividad de la competencia del ciclismo, más allá que también teníamos el BMX en la provincia de San Juan con este nivel internacional, pero aquí estaba alguno de los primeros pinchazos que arrancaba Germán Muñoz. Exactamente. Germán Muñoz, el que tenía inconvenientes mecánicos, la pinchadura. Creo que se cerró a toda orquesta con este tema de la cantidad de los ciclistas. ¿Cuántos ciclistas? Vinieron 4 de Santiago del Estero, un par de mendocinos. 91 en realidad creo que fueron. 96. Estaban inscriptos y 91, unas bajas. Claro, 91. 91 fueron. Yo creo que para un cierre de una temporada larga, extensa, con muchas clásicas, con el Giro, con la Vuelta, con la Calingasta, la Chepes, creo que ha sido la Valle Fértil. Tenemos una media muy, muy importante de terminar con 90 ciclistas. ¿Sabes lo que es terminar una temporada con 90 ciclistas? Entonces, esto ha pintado de cuerpo entero la media, el promedio que hemos tenido. Y si usted se pone a observar, como algunas temporadas por allí, en algunas competencias sí oscilamos entre 50 y 60 ciclistas. Este año no. Este año todos estuvieron arriba de 70 ciclistas. Las más bajas fueron 70. ¿Cuál fue la carrera más el homenaje al ciclista fue la que menos tuvo, ¿no? Claro, sí tuvo 73, si no mal lo recuerdo. Pero bueno, lo importante de todo esto, que donde en la Argentina, y no, a ver,
las estadísticas no nos dejan mentir, prácticamente está el ciclismo en una meseta muy baja. Nuestros hermanos mendocinos muy cerca de acá, la Vuelta de Mendoza y se terminó. Ir a Buenos Aires, prácticamente no hay equipos conformados. Entonces, todo aquel ciclista de nivel viene a correr y quiere correr en la provincia de San Juan. Pero nos metemos en carrera. Recién veíamos en cuatro fugados. Acá hay 11, 12 ciclistas que empiezan a enfilar por Avenida Libertador General San Martín. Mire qué marco. Hermoso, hermoso esa imagen ahí captada por las cámaras de ciclismo total. Sí. Y obviamente también, antes no me quiero olvidar porque me voy acordando de cosas, después me va a hacer corto, agradecerle al pajarito Oscar Gómez. Segura. Que en su moto tuvimos toda la temporada. La Corben. La Corben de San Juan Bike. Y nos dio la seguridad con Jesús, que... es chico de edad, pero bueno, con muchas ganas y con mucho deseo de trabajar. Y bueno, y encontró esa amalgama justa de el chofer, el piloto, la tranquilidad de poder estar en el momento justo, porque hemos tenido muchas veces momentos justos de la carrera, ¿verdad? Muy parecido a lo que ocurre con el ciclismo, en cuanto a la experiencia del Pajarito Páez arriba de la moto y toda una juventud, un gran proyecto de un camarógrafo que está haciendo sus primeras armas, que ya llevamos 2 años aquí en Canal 35 y por supuesto mostrando todo de la mejor manera. Parecido, lo decía, lo compararlo con el ciclismo, ¿no? Algunos con ya mucha experiencia, con algunos ciclistas jóvenes en mucho proyecto y que por supuesto esperando que conduzcan ese buen camino y que puedan darle la continuidad y por qué no pensar a nivel europeo, ¿no? A estos jóvenes que puedan llegar a estar con una muy buena conducta, una buena perseverancia y demás, y proyectos importantes que tiene la provincia de San Juan, que yo lo comentaba tiempo atrás en cuanto a la Vuelta a la provincia de San Juan. ¿Cuándo iremos a estar a nivel ciclístico, competitivo de los deportistas, a nivel europeo e internacional de lo que hemos tenido en la Vuelta, disputar una Vuelta? Y yo decía, con estos jóvenes que tenemos en este grupo, en este pelotón, y hablamos un proyecto de 2 o 3 años más. A ver, si hay una cosa en tiempos complicados económicos, en tiempos que la idiosincrasia del argentino y del sanjuanino, que no se, que se practica cualquier deporte y no deportes de esfuerzo, de mucho sacrificio como es el ciclista, y seguimos nosotros en la cantera inagotable. Totalmente. Tanto de como de los promocionales, de los libres y también del ciclismo juvenil. Hoy por hoy, si usted ve, desde la carrera de etapa, creo, de la difunta Correa y demás, ¿no? El trabajo, por nombrar, hay 6, 7 chicos, pero por nombrar 2 o 3. Rodrigo Díaz, Leo Bravo, Agustín Videla, el chico Naveda. Walter Villavicencio. Claro, Walter Villavicencio, el Chito Albarracín, por nombrar, ¿no? Entonces esto pinta el cuerpo entero también, el recambio generacional. Ahí mire, justamente, tirando el pelotón mayoritaria, ¿qué es lo que no nos dio a los sanjuaninos el Pato Luciano Montiver? Y entrando ya en su recta final de su carrera deportiva. No lo estoy retirando yo, no lo estoy diciendo yo que se va a generar por el estilo, sino el tiempo, los compromisos, familia, trabajo y demás, unos que van surgiendo y otros que van saliendo. Quizás muchos por allí se preguntan, a ver, ¿por qué decir que el Pato Luciano Montivero, el Turco Julio, Sergio Aguirre están llegando al ocaso cuando sabemos que ciclistas europeos con 40 años están muy bien, pero no tuvieron esa preparación, eso que pasaron a nivel europeo para llegar a ese DAI y darle una continuidad? Quizás a lo mejor si en algún momento estos ciclistas hubiesen tenido eso y bueno, estuviésemos hablando de otra cosa. Por eso es lo mismo que apostamos y queremos seguir creciendo con la juventud actualmente. Bien por el ciclismo infantil, usted lo decía y lo marcaba en cuanto al cantero. Ciclismo infantil, ciclismo juvenil, junior, sub-23, los está quedando pendiente, materia pendiente, creo que no es solamente para mí, lo pienso como seguidora del ciclismo, como aficionada, como madre, como periodista, es el ciclismo damas. Y no, usted recuerde, y no es porque esté presente entre nosotros, pero aquellas llamadas las chicas de chica, cuando se hacían sí, podium completos, íbamos a los campeonatos argentinos, éramos Taita en toda, y seguimos siendo, era San Juan con el resto, tanto como en las damas, como en sub-23. Pero bueno, también el recambio generacional de las chicas también, algunas que prefieren, ya son mamá, estudian, se hacen cargo de una casa, y no viene ese recambio, ¿no? Pero creo que estamos por el buen camino, porque si ahora
Incluso tenemos las chicas que van a este año que se ha abierto esta posibilidad de ir a los Juegos Binacionales con categoría damas. Creo que también va... Y algo que se venía trabajando de hace rato y al fin se pudo lograr. Creo que vamos a tener con esta posibilidad de que San Juan y que los Juegos Binacionales, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, O'Higgins, la Metropolitana, Valparaíso, cuando vengan en el mes de octubre a San Juan, estas 7-8 chicas que van a estar en la preselección y que van a poder competir por San Juan, iban a ser el recambio generacional de aquellas en su momento, la Carlita Álvarez, la Florencia Guzmán, la Alejandra Seguín, la Zárate, y otras, Viviana Ceja y cuantas otras, María Millán, cuantas otras que nos dieron tantas alegrías y tantos, Tania Castro, no me quiero olvidar, entre tantas chicas, Sabrina Rodríguez, entre tantas chicas, Nadia Navarro, que no me quiero olvidar, que nos dieron tantas alegrías, tanto como en la pista, como en la ruta. Sí, pero, Roxana, vamos a fondo con el programa. 22, rápidamente, ha pasado 22, allí 14, las primeras vueltas de las 10 estipuladas para este circuito en la bebida, la última de la temporada y, por supuesto, ya buscando prácticamente mitad de carrera, vamos a regresar en el próximo corte. Bueno, y si estuviera en una plaza de toro, le dirían, ¡olé! Con esa... No, le agradecemos a la gente de Basi, como siempre, nos ha acompañado durante esta temporada y nos sigue acompañando para lucir de la mejor manera. E invitados a todos ustedes, caballeros, para quedar muy bien, y las damas, a Basi, que está ubicado allí en Peatonal de Rivadavia, precisamente en el local 8, Paseo del Sol, para que ingresen por Rivadavia, entre Tucumán y Rioja, Vereda Norte, Paseo del Sol. Al interior, ahí está Basic, con la atención de Sonia, Cecilia, para brindarles y asesorarlo de la mejor manera, que todo lo que vista va a quedar muy bien. Así es que lleva usted el modelo y bueno, toda la... De alto, bajo, ancho, cualquier. Fino, sí, de todo. Sí, no hay problema. Bueno, te vamos a ir a visitar a la chica de Basic. Aquí vamos a visitar con 22, 15 minutos en todo el territorio argentino. Son nuestros anunciantes que hacen posible que estemos al aire durante toda la temporada de ruta y que estamos entrando en la recta final. Ya volvemos. Acá, el 9 de julio, el progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos. Ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de julio. Doctor Gustavo Núñez, intendente. Desde el corazón, ¿qué le dirías a Cristina? Para mí, Cristina, fue algo realmente que viví como en otro país, algo nuevo, algo diferente. Y ella nos hizo salir mucho la necesidad de todo, nos cubrió y nos hizo ser felices. Cristina, necesitamos que seas la presidenta de todos los argentinos otra vez. Devolver nuestros derechos, la dignidad de vivir y de sentirnos personas realmente en este país. Volver por la estabilidad del país. Que la necesitamos. La necesitamos muy bien. Soy yo.
En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. En India Indian Center. Hay una bici para cada uno, calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2,579 pesos. Amador garantiza. Elegí Bicicletas India en Mitre y Rioja o en Indian Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. Tres años, 1096 días, 263.000 horas. Hicimos mucho. Trabajamos para cambiar Rivadavia. Y lo estamos logrando juntos. Rivadavia, construyendo ciudad. Bueno, cambiamos de escenografía, ¿no? Vinimos del piso al hall, nos visita el presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina, don Juan José Chica. El año pasado vino a la apertura y al cierre del primer año de ciclismo total. Y bueno, y ahora le agradecemos que esté con nosotros para poder charlar. Mientras vemos imágenes, poder charlar y que hagamos un análisis de lo que vivimos en la temporada. Juan, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan. Placer estar acá. Bueno, para nosotros también, que nos acompañe, que se haya hecho un tiempo. Juan, una lectura de lo que ha ocurrido, ¿no? Porque, bueno, comenzamos el último domingo de octubre, tuvimos clásicas, con un año complicado, parece que contra más complicado 19 carreras, ¿no? 40, y las clásicas... 47 etapas. Y un promedio de algo de 100 ciclistas por 102. 102 de promedio, ¿no? Se siguió manteniendo el estándar de ponerle la calingasta. No se hizo la calingasta ida y vuelta, pero se hizo una competencia de alto vuelo en calingasta. Sí, ¿no? Sí. Hermoso. Bueno, es lo que va a tener a futuro, porque la gente, la vieja calingasta, veía la llegada y la partida hacia San Juan. Entonces, como se ha hecho parecido a Valle Fértil, como se ha hecho en Sarmiento,
van tomando las vueltas en cada uno de los departamentos. Entonces eso es muy bueno. Por ahí ustedes fueron los que enarbolaron la bandera de llevar aquella querida y recordada Valle Fértil que se largaba de desde Bermejo o se largaba de Maralle hasta el mismo San Agustín de Valle Fértil y después se regresaba incluso hasta una Valle Fértil y terminó en el autódromo, sí. que la ganó Marcelo Chancay con aquella fuga, me contaron, de esa fuga eterna, larga, que fueron 213 kilómetros con el Pollo Fernández, el Pollo de Carpintería del Colorado. Y bueno, pero hay que irse adecuando también a la situación económica de los equipos y también de los sponsors, Juan. Y la realidad es, fíjate que ahora ESPN ha tomado de transmitir todas las carreras y la Vuelta a Omán ya es la cuarta vez que la han pasado hoy. Y eso sí que es prácticamente un desierto, no hay nada. Todo es ahí en la península arábiga, ¿no? Creo que... Y el mundo va cambiando, o sea... Nosotros cuando comenzamos, entre yo el ciclismo, no había equipos. Entonces, en los viejos tiempos del 60 y el 70, que fue una época que teníamos corredores, una camada de corredores, 5 o 6... Llamada época dorada. Época dorada, bueno, tuvimos campeones como Moisés, y fíjate que un corredor que el Payo nunca salió campeón argentino. Claro, Domingo Bernal, Juan Carlos. Bernal y también otro muchacho que... La Gacela. Juan Carlos Ruar. Nunca salió campeón. Pero sí ganaron vueltas internacionales y todo lo demás. Creo que ha sido muy importante, muy lindo. Fíjate el día sábado, cuando me dicen, mirá, el domingo transmite Talo de San Martín, todo, no lo vamos a invadir. Con la esperanza que salvara la categoría de San Martín, por eso hicimos un sábado. Y ustedes son los testigos, la cantidad de gente alrededor, un día sábado. Y bueno, creo que fue muy, muy linda la carrera del domingo, y donde la gente ha podido disfrutarla gratis. Sí, sí, sí. Esto hay que valorarlo. Los ciclistas no han pagado un peso en toda la temporada. Si vos tienes realmente hace cerca de 3.000 kilómetros la temporada, bueno, hemos tenido una vuelta espectacular, el Giro sigue manteniendo su estándar. Así que creo que es importante. Y bueno, ya le dije que cada club va a organizar dos carreras, porque creo que nosotros siempre hemos estado acostumbrados a estar los primeros días de noviembre, cuando van a empezar las clases, ahí termina la temporada, ¿no? Pero... Y me decían el domingo, fuimos a la casa del Chicho, ahí en la bebida, y decía, ¿y qué vamos a hacer el domingo? Sí. Y ahí dice alguno, dice, y los miércoles la justificación de ir a la federación. Y bueno, eso significa que ha sido muy bueno, se han quedado con ganas la gente. Así que ahora tenemos que preparar, estamos hablando con la Secretaría de Deporte, de hacer el Criterium, dos fechas en el Villicún y dos fechas en el Sonta, en el autódromo, para tener un mes de criterio para comenzar la pista y termina la pista y a la semana siguiente comienza la ruta. Y bueno, tenemos toda una significación, nos toca ir al campeonato argentino. Acá me quiero detener. Yo recuerdo, en memoria de Elefante me dicen, yo recuerdo que su primer campeonato argentino, como no sé si ya era el presidente o era como dirigente, justamente a ese lugar, a la Estadio Marribondo. Había sido electo diputado nacional. Todavía no era presidente, ¿no? ¿De la federación? No estaba Chichilo de presidente. Claro, estaba Chichilo. Y estaba Fernández, que fue en representación de la federación. Claro. No fue Chichilo, sino Fernández y la señora. Sí, sí, me acuerdo. Y bueno, fue muy lindo. Me acuerdo que con Carlito Fernández, que era intendente de Rawson, fuimos a buscar dónde iba a ser la crona, había unos chanchos que le ponían una 3 de la mañana. Era la última carrera de como presidente de Werley. ¿Sí? Y bueno, no sabemos ni cuándo vamos a correr, a dónde íbamos a correr. Y bueno, fue la carrera que sale campeón en la Sub-23. Y en la crono, Juan Curuché cayéndose prácticamente. Le pusieron delante de guía de Oscar Villalobos, ¿no? Y bueno, fue muy lindo, muchas anécdotas, muchos peligros en la ruta. Me acuerdo que rompí los espejos con autos en contra.
y teníamos la salida, le decía todo el colectivo del Rebel Rico de Marzano, ¿no? Sí, de la bicicleta atrás, todo. Bueno, pero era lo que se usaba en ese tiempo. Claro, era lo que había. Era lo que había. En ese tiempo estaba... Y bueno, y fue la primera vez que metimos a una selección a un hotel. Claro, pues que estaba cerrado en refacciones el hotel de Luis Fuerza en Santiago, de Terma. La Terma. ¿No? Sí, sí, recuerdo. Y bueno, es lindo. Y bueno, todo va cambiando. Me acuerdo cuando fuimos una Mendoza San Juan, el payasito Valdés, lo invité porque el papá del payasito hemos sido compañeros de la escuela primaria. Y me dice, mira, tengo esto, he comprado como tienen ustedes, y nosotros ya habíamos comprado los candy y todo lo demás. Y digo, ¿y con quién vas a hablar? No, no, esto no se habla con los demás. Digo, no, mire, tiene que comprar 5 o 6, a cada chico darle uno o la mitad, y esto se comunica. Me acuerdo de esa inocencia, claro, de querer aprender con el payasito Valdés. Así que bueno. Tantas anécdotas, tantas cosas que tiene el ciclismo, ¿no? Y aquellos también, aquellos, Roxana, nosotros lo hemos vivido en carne propia, cuando ya se armaron los equipos, que estaba Macrometal, que estaba Transporte Puerta de Cuyo, y anteriormente el Boca River entre Rawson y Palmar del Lago. Juan. Ojo, en ese momento la decisión fue dividir el corazón de los sanjuanitos, sí, porque había una división, los que apoyaban, y estaban en la vera del camino, a los que estaban con Valdés, Vila y compañía, y los que estaban con Villalobos, no, Bruneta y compañía. Y el Pato. Y Monta. Ese era el Boca River de domingo a domingo. Y bueno, Rawson tenía la camiseta de Boca y nosotros la de San Martín. Bueno. Así era, muy lindo todo. Así que contentísimo, agradecido entre ustedes. La gente, quizás no se den cuenta, están todos con las redes, y uno va y... Dice, este es hincha de esta radio, vamos allá hasta la otra, cameraman, todo. Todo tiene que ver con todo. Todo es un conjunto que se hace... Muy lindo, muy, no había, este año no ha tenido trabajo el Tribunal de Disciplina. Gracias a Dios. Pero lo invito a que vamos a un corte, Juan. Compartimos, ¿no?, un corte y volvemos otra vez con la visita a un Juan José Chica y la última carrera de la temporada de la mano del Cicle Club de Bebida, Emilio Bortolozzi y toda su tropa, el día sábado por la tarde en el departamento Rivadavia. Vamos a una pausa, ya regresamos. Palmar del Lago, ruta 14, kilómetro 27 en Uyún. Palmar del Lago, un verano diferente, un lugar distinto. Palmar del Lago. Siempre Ceferino ilumina el caminar y vuelve nuestros sueños realidad. Tierra honesta de buen vino, bendecida por el sol, que vuelve a crecer, que vuelve a crecer, que vuelve a brillar, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos a soñar. Juntos, San Martín, volvemos a crecer. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera hace 7 años que está cerrada! Rodando, rodando seguro, Transporte Puertas de Cuyo,
trabajando seguro. Transporte Puertas de Cuyo. Qué rápido que se nos está pasando. 22:33. Exactamente. La edad de Cristo. Vamos a seguir compartiendo imágenes con la presencia del presidente de la Federación Ciclista San Juanina, don Juan José Chica. Un saludito. Están en casa viendo Daira, Marcelo, Vero y también Alejandra, que están viendo el programa. Guarden algo también. No se coman todos porque esperen que llegue para poder. Algo, que dejen algo. Que dejen algo. Algodón. Juan, ¿cuántos ciclistas aproximadamente lleva San Juan al campeonato argentino? Entre damas, sub-23 y elite. Y tenemos 13 o 14 en elite, 10 en sub-23. A muchos chicos lo llevamos para que vayan el primer año que tiene sub-23, para que vayan tomando la experiencia y amalgamar lo que es un campeonato argentino, ¿no? Que todos corren contra San Juan. Y estamos con dos o tres damas ahí, estamos viendo esa posibilidad. Así que este desafío este año es volver a tener un pelotón de damas. El año que viene, hacer un calendario, a ver. Acuérdate que los días sábados yo me tomaba el trabajo de ir al Médano de Oro, que lo hacíamos ahí en Alfonso III, ustedes ahí, y venir de Chile, la hermana Aravena, y venían los de Chile de la Metropolitana, venían chicas de todos lados. Nosotros hemos hecho una vuelta con 80 chicas de la categoría elite. Sí me acuerdo, la que terminó en Albardón. Y 30 y tantas de la categoría B, que eran las jovencitas y las veteranas. Pero también eso tiene que ver mucho, pero, Juan, en su momento de contrato. Se me murió Carlito Sánchez, se me murió Pelliza, que es lo que me organizaba el BC Tour y me organizaba las damas. Y no hay mucha gente que quiera perder tiempo para los demás. Bueno, pero estamos haciendo lo posible, porque realmente, mira, no había un solo reclamo en 19 carreras, menos 18, porque la 19 es la Vuelta a San Juan, que la hacen los gallegos el control, ¿no? Pero no había un solo reclamo de un puesto. Se premian 25 corredores todas las carreras. Bueno, antes. Pero eso tiene que ver porque le han puesto tecnología, Juan. ¿Eh? Le han puesto tecnología a las carreras. Sí, la cámara, tiene que estar la cámara. No, viste que siempre yo me mato de risa con el chichilo, con un papelito. Le digo, decime vos, ¿cómo el que clasifica a 10? ¿Quién lo va a clasificar cuando hay un embalaje masivo? Y antes. Y ahora se ve cuadro por cuadro, toda la gente, todo el mundo colabora. Y que realmente, a ver, la ambulancia, no sale las carreras si no están las dos ambulancias. Las vallas. Antes las vallas eran la bicicleta de una lado de la otra. Sí. No, ustedes, los vamos a las imágenes de los campeonatos de la bebida que sea Bortolosi en el invierno, que de ahí salió Daniel Castro, sí. Pitufo. ¿Cuántos años? ¿Te acuerdas, Susana, cuando íbamos en el camión con tu padre? Ha hecho totalmente el cambio, lo que marcaban de años anteriores al actual y todo lo que se ha ido procesando y se ha ido cambiando y mejorando. Ya lo habrá mucho más para mejorar. Lógico. Pero se ha visto el cambio, hablamos de 15 años, totalmente, un poco más quizás. Y está acá la colaboración de la policía, la gendarmería, claro. En algunos nos ha dado una mano. Ahora, grande. Juan, también hay que destacar que fue muy acertado traerlo a Roberto Castro. Como dijo Fidel Pinto, ¿quién lo trajo? Claro. No, sobre todo la persona, la responsabilidad que tiene. Exactamente. Es bárbaro, un amor que tiene por lo que hace y es muy respetado. Sobre todas las cosas. Porque él ya es un pasivo. Es una persona muy transparente también, ¿eh? Sí, sí. Así que, bueno, Enero Millán manejando, no es fácil con algunos históricos del referato, como dicen, sí, sino sí, de, sí, sí, sí. De todo lo que es los comisarios. No ha faltado una sola reunión el presidente del Tribunal de Disciplina.
el Sergio, entonces creo que se va, van tomando de a poco las responsabilidades. Y el mayor éxito mío de todo lo que me digan, así unir a todo dirigente de la federación. Sí, cuando estaban esperando para no hacer quórum porque habían 6-7 clubes, con 4 clubes hacía quórum y se quedaba en la puerta y no hacían quórum. O si hacían quórum se pasaba hasta 3 de la mañana discutiendo una coma de una carrera. Entonces hay que mirar los objetivos. Y quiero destacar el agradecimiento al gobernador y a la Secretaría de Deporte, la ayuda que nos están dando en todo lo que significa el salón multiuso, va a ser espectacular, hermoso. Estamos recuperando el fondo, la mitad de, estaba en abandono, donde estaba antes lo que era el albergue, hemos hecho un pequeño comedor con cocina, con sanitario, creo que es importantísimo. Y bueno, y algo importante, ustedes lo deben de conocer. Vean, ya están las bases. Y dicen, no, quiero que... En el mes de, estamos entrando abril, ¿no es cierto? Abril. Estamos a 8 de abril hoy, ¿no? Abril, mayo, contemos abril, mayo, junio, y en 90 días podemos estar festejando y inaugurando eso, ¿no? ¿Qué cosa? La inauguración del salón multiuso. Ah, multiuso, sí, yo creí que era el velódromo. No, el velódromo. No. Son 3 años de... No, eso va a ser una obra arquitectónica faraónica de eso, Juan. Sí, Dios crea que Dios nos preste vida para poderlo vivir. Y no solo va a ser para el ciclismo, sino hay un montón de deportes, 5 o 6 deportes que van a poder utilizar. Hay que darle un uso, hay que darle una estructura, hay que darle un funcionamiento profesional. Exactamente. Va a ser muy, muy lindo todo lo que ahí va a estar en el velódromo y la federación. Humildemente para nosotros, ustedes se acuerdan, ¿por qué me llamaron y me llevaron engañado a mí? Para salvar la vida de la federación. Cuando dijeron, mirá, creo que sea presidente, y yo dije, mirá, ya está, aplaudieron y me metieron para eso. Y bueno, aquí estamos. Claro. Orgulloso de tener amigos, porque te da amigos. No es lo mismo tener un equipo que ser dirigente. Sí, señor. Y quiero hacer un reconocimiento a todos los equipos. Recién Fido Galván no le dio más el cuero y hace 2 carreras que dejó desintegró el equipo, pero hemos tenido hasta 11 equipos en la temporada. Algo impensado. ¿Cuándo comenzamos? 2 equipos comenzamos. Sí, sí. Juan, sí. Desde su punto de vista, en las épocas lo que ha pasado, lo que ha ido cambiando, mejorando, detalles que seguramente lo decíamos, ¿qué le estaría de su parte? ¿Qué es la materia pendiente que le estaría quedando en el ciclismo para decir... estoy complacido? A ver, me parece que nos haría falta que nosotros tuviéramos a través de Salud Pública un control, de profesionalizar a todo el equipo una guía de profesionalismo que tienen que tener como entrenamiento y tener el control sobre lo... Viste, vos estás en cualquier lado del mundo y te caen. Se cae la UCI porque... Sí, para que no, para también, porque, para nuestra, luchar contra este flagelo, Juan, también. Porque es una actividad hasta inhumana el ciclismo, 200 y pico kilómetros. Vos en el fútbol te tiras y te llevan la camilla o te sacan, en el básquet lo mismo, en el vóley lo mismo, pero acá tenés que pedalear 5 o 6 horas, ¿no? Entonces creo que es importante todas esas cosas que hay que lograr. Hay que lograr. Bueno, y Ahí lo invito a que veamos el final de la última carrera de la temporada con el presidente de la FALPIR, don Gabriel Oviedo Curuché. Mira qué cerca que venía el grupo. ¿Les llega o no les llega Marcos León Rodríguez? Dani Díaz de cabeza. El chaqueño Juárez por la derecha de la pantalla. Ricardo Escuela, que se podía retirar ganador porque abrió ganando. Y finalmente el triunfo se lo da el Sindicato de Empleados Públicos. Daniel Juárez. Siempre... Para esta fecha llega muy bien. Llega bien a los campeonatos argentinos. Es vivísimo. Muy bien. Juárez, Díaz, Juárez, Escuela, Díaz, los 3 mejores del día sábado, el cierre en el departamento Rivadavia, en la localidad de La Bebida. Acá está el podio, miren ese podio. Sí. Ahí está el Paco Lucero también con su bebé, el Gringo Contreras, Emiliano Ibarra, Paco Lucero, Daniel Díaz, Escuela, Marcos León Rodríguez, el chico Santillán que vino de Santiago del Estero. Ahí está también el flecha Kevin Castro, que ha sido el ganador de la categoría sub-23. Él está en representación de su hermano, porque estaba Kevin junto con Maribel Aguirre en la vuelta de Formosa, en el aniversario de Formosa. Ahí está Labriano Rosas,
el subcampeón, el campeón del equipo, el equipo ganador de la agrupación Virgen de Fátima, con el campeón sanjuanino, el Nico Tibani, que sin duda que es el ciclista del momento de la Argentina, hoy por hoy, que tiene chapa y valores para poder correr normalmente fuera del país, pero que justamente el destino y la vida lo puso nuevamente en la provincia de San Juan. Y estamos más allá de, después de que dejó correr Villalobos, la mala suerte que perdiera la vida el Chino Saldaño, bueno, el Turco dejó de correr, el Pato se está retirando, Naranjo que está ahí, nos está haciendo falta para que... El ídolo, el ídolo. Mire, a ver Juan, antes que nos vamos a la pausa, vamos a tener después en la última, lo invito a que no se vaya, porque vamos a hacer en el último bloque una reseña de todas las llegadas, de todas las carreras durante toda la temporada que estuvimos presentes. Estuvimos presentes en la Vuelta al Alto Valle de Río Negro, estuvimos presentes en la Vuelta de Mendoza, estuvimos presentes en la Vuelta de Libre, y de todas las carreras hasta esta del día de ayer, con ciclismo total. Así que lo invito a que no se vayan. Pero antes que nos vamos a la pausa, quedaba pendiente esto, y no, porque si nos vamos nos vamos a olvidar. El día que gana el Nico Tibani en Albardón, eso pinta el cuerpo entero de que estamos ávidos de un ídolo. Porque Tibani, Zamora y Daniel Díaz sancaron San Juan a la calle. Hablamos sí. De la etapa en la Vuelta a la provincia de San Juan. ¿Qué tal, no? No, eso. Cuando entré a la pista parecía que vos corrías y había hecho un gol. La explosión que hubo ahí. Perfecto. Y la gente le gritaba como acompañar, pero los tenían ahí a tiro y no llegaba y no llegaba. Yo recuerdo que entraron los tres y apareció Peter Sagan a rasta con todo el grupo y explotó ese monumento que tenemos ahí en el departamento. Qué hermoso. Son cosas que no se olvidan más, Juan, ¿eh? No, y bueno, ahora tenemos la posibilidad de archivar y guardar todo en un pendrive. Gracias a Dios. Bueno, vamos a ir a la última pausa, el último contacto con nuestros anunciantes. Ya regresamos para la parte final de Ciclismo Total en el día de hoy. El último programa, vamos a ir al Campeonato Argentino, vamos a acompañar a la selección, vamos a acompañar a los dirigentes y a nuestros ciclistas también en Santiago del Estero. Pero ahora vamos a ir a un contacto con todos ustedes. Ya volvemos. Así es. Acá, el 9 de julio, el progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos. Ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de julio. Doctor Gustavo Núñez, intendente. Desde el corazón, ¿qué le dirías a Cristina? Para mí, Cristina, fue algo realmente que viví como en otro país, algo nuevo, algo diferente. Y ella nos hizo salir mucho la necesidad de todo, nos cubrió y nos hizo ser felices. Cristina, necesitamos que seas la presidenta de todos los argentinos otra vez. Devolver nuestros derechos, la dignidad de vivir y de sentirnos personas realmente en este país. Volver porque por la estabilidad del país. Que la necesitamos. Necesitamos. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo, gente como la gente. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación,
pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. Hay algo que nos deja cada programa desde que comenzamos el año pasado y en todas estas jornadas que hemos tenido acá en, en esta querida casa que es el canal El Sonda, el grupo El Sonda, la plataforma El Sonda, son las trastiendas de cada corte que siempre vamos a tener cosas para poder charlar y poder contar. Pero Roxana, ¿cómo anda? ¿Cómo anduvo el blanquito? ¿Estás preparándolo para ir al argentino? Pero nos vamos al argentino, así que si tiene algún inconveniente con su automóvil, quiere viajar, y bueno, ¿dónde debe dirigirse? Específicamente al Servicio Mecánico MAT, donde allí Ariel Tejada le va a dejar todo espectacular con lo que se refiere a afinamiento de motores, ya sea nafteros o a gas, para que deje su automóvil en óptimas condiciones. Debe acercarse por vía rápida, conector sur y, por supuesto, calle Hacha, lateral, allí para que le brinde la mejor atención Ariel Tejada con Servicio Mecánico MAT y deja todo espectacular para que usted pueda viajar, realizar con tranquilidad y comodidad, especialmente nosotros que nos vamos al argentino. Nos vamos al argentino, que preparar blanquito, ¿eh? Hay que preparar. Yo en el verde no llegué. Y el blanco está ahí medio ahí, este, que veremos. Bueno, pero vamos, Max lo va a dejar en óptimas condiciones. Vamos a invitarlo a Juan José y a todos ustedes que compartamos todas las llegadas de la temporada de ruta en la provincia de San Juan. Y puede ser que nos ayude la memoria con Rosara para que nos vamos acordando, pero sin duda que el podio por ahí nos va a ir marcando también desde que arrancaba la apertura de la temporada de ruta. Lo vamos a ir compartiendo con todos ustedes. Ahí está la apertura en el departamento de Pocito con el payaso Sergio Valdés, y gana Ricardo Escuela, le gana a Darío Álvarez. ¿Te acuerdas, Rosana? Sí, señor, en la organización del club Sergio Payaso Valdés, quien realizaba la apertura en el departamento de Pocito. Y acá se viene la segunda, el Carlos Roberto Escudero, donde estuvo el altercado de Laureano Rosas con el Willy Lucero, ahí está. Pero gana segunda carrera consecutiva para la agrupación Virgen de Fátima, para Ricardo Daniel Escuela, en homenaje al querido y recordado primer campeón argentino que tuvo la provincia de San Juan. Dos consecutivos para la agrupación, la segunda consecutiva para Ricardo Escuela, Roxy. Así es, la agrupación Virgen de Fátima allí se llevaba nuevamente esta competencia, pero iba a aparecer una tercera o no. Sí, una tercera, porque en el departamento de San Martín, allí el triunfo para uno más de la agrupación Virgen de Fátima, y se quedaba Adrián Richese con este triunfo. Sí, señora, está Adrián Richese. ¿Cuántos quieren ganar esa carrera para quedarse con la camiseta de San Martín? Mirá, sí. Y acá estamos, esta es la vuelta al Alto Valle de Río Negro, ¿no? A ver. Sí, la vuelta al Alto Valle de Río Negro, que justamente hubo un impas en la provincia de San Juan. Y ahí está, ganaba la última etapa el caníbal Cristian Romero.
la Vuelta al Alto Valle de Río Negro y que la ganaba Laureano Rosas, que ahí está. Y después viene la cuarta competencia de la provincia de San Juan, ganada por el Nico Naranjo. Se corría en la mañana. Sí, señor. Sí, señora. Ganaba el Nico Naranjo la cuarta competencia. Le ganaba a Darío Díaz y le ganaba también... Esta fue la carrera que hizo el circuito... Juan del Bono. Juan Bartolomé del Bono, del departamento de Pocito, domingo por la mañana. Y acá gana... Esta es el 9 de julio. ¿O no? No. Causete. La vuelta... La Chepes. Acá donde gana Gerardo Tibani. La etapa sobre... Adrián Richese sobre Juan Pablo Dotti y el pelado Rubén Ramos. José Reyes también está por ahí. Aparece Chori Juárez, Dani Díaz. ¿Y esta cuál es? A ver, esta es la que gana Gerardo Tibani. Gana el flaco en la Vuelta de Sarmiento. La Vuelta de Sarmiento, de la mano del Club Ciclista Independiente también. Domingo por la mañana. Ahí está el flaco, le gana a Laureano Rosa y a Juan Pablo Dotti. Los tres mejores. El primer triunfo de los positanos en la temporada va en la quinta fecha. Y la general para Juan Pablo Dotti. Laureano Rosa, José Reyes, que hizo un excelente contrarreloj en esa cronoescalada a lo que era la zona de Pedernal. Recuerdo que comimos ese día, muy poblada por la camiseta de Pocito. Acá está la Calingasta. Acá está la Calingasta, donde la primera etapa de la Calingasta. Ahí estamos. Bueno, esa sí, será la última etapa de la Calingasta que gana Laureano Rosas. Acá está. Juan Pablo Dotti, Daniel Díaz, el pelado Rubén Ramos. La que estuvimos viendo, la que ganó Adrián Richese, la última etapa de la doble Calingasta. Y acá estamos en el departamento... Rivadavia, la bebida. Sí, señor. Acá gana el Nico Naranjo, ¿no? Sí, señor. Ahí está el Nico Naranjo en Rivadavia, en la bebida. La última del año. La última del año, Juan, tienes razón. Que fue la vuelta a la bebida, que estaba el líder Juan Pablo Dotti con la crono. Así es. No fue la última del año la Funda Correa, el 30. Esa fue la última. De etapas. De etapa la última. De etapa la última. Y esta era, acá viene Maxi Richese que gana. La doble difunta Correa. Mirá lo que fue eso, ese marco de público, ese domingo 30. Espectacular. Víspera de terminar el año 2018. Gana. Y acá aparece el Nico Naranjo ganando el Giro del Sol. El Giro del Sol, ganándole a Gerardo Tibani a Ricardo Escuela. Está en el departamento de Chimbas. Sí, señor, la última etapa y cierra coronándose. Mire cómo va agarrado con la mano Naranjo porque estaba fracturado el omóplato, ¿no? Ahí. La última etapa, Naranjo, Fernando Castro, Gerardo Tibani, el Bocacha Molina y Ricardo Escuela. Y acá está el homenaje al ciclista en el departamento de Angaco, Roxy. Sí, señor, quedándose para Nicolás Tibani, que era ya la incorporación de la gente de la agrupación Virgen de Fátima y le regalaba este triunfo junto a Ricardo Escuela. Ahí está el Nico, la tradicional camiseta de José Marzano. Es como quien dice, le devolví a la mano. Gracias por incorporarme. Acá está, te regalo el triunfo. Y esta es la doble mediagua. Sí, señor. La doble mediagua. Sí, señor, gana. Mirá por dónde pasajera. Papá. Ahí está Gerardo Tibani ganándole. La segunda de Pocito. Le gana Gerardo Tibani al chaqueño y a su hermano, Nicolás Tibani, ¿no? Esta era la gran ovación. Esta fue la que dije yo que sacó San Juan a la calle. Mirá cómo festeja lluvia. Juan Carlos Abarca. Mirá cómo festeja Juan Carlos Abarca. Si usted es fierrero, Abarca. Pero ahí está. No interesa, San Juanino igual. Lo que fue eso, mi Dios, la alegría, ¿no? Mire Juan Carlos Abarca cómo festeja. Vamos, Nico, todavía le decía San Juan. Y ahí está, bueno. La gente. Lo que fue eso, ¿no? Este es el final de la Vuelta de San Juan, la última etapa. Cámara propia, con mucha humildad, con mucho sacrificio. Pero me siento tan orgulloso con toda la gente que nos ha apoyado, con el trabajo. Mirá el puente, la gente del puente. Por eso, todo esto queda plasmado, gracias a Dios, que usted entra a YouTube y pone Ciclismo Total, Canal 35, y ve todo esto que ha pasado durante toda la temporada.
Mira lo que es esto, Juan. Parece que estábamos en Europa, no en San Juan. Sí, señor. Parece que estuviéramos en Europa. Parece que era de otro mundo. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener? Mira la gente. Ay, qué hermoso. Mira la gente. Ay, papá. Mira. Me quedo callado porque mire que viene Peter Sagan. Sí. Mire. Qué hermoso. No es una carrera de Europa, señora. Mira el fondo de la G. Por Dios. No es una carrera de Europa. Es una carrera de nuestra. La Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Ganándola, el colombiano Movistar. Sí, señor. Winner Anacona. Winner Anacona. Tiene cara una víbora, ¿viste? Puede ser la apuesta Anacona. Che, dice, ¿qué? Vuelve la... Ahí viene la Vuelta del Este. Viene la Vuelta del Este. Rubén Roja desde lejos, Adrián Richese. ¿Y esa señora qué hace ahí? Pero ahí está. Adrián Richese, Facundo Catapán, el Nico Tibani que viene en busca de los segunditos que no le va a alcanzar. Pero gana Adrián Richese la última etapa. Y la general para Juan Pablo Dotti ganándole por 70 milésimas a Daniel Díaz. Y el Nico Tibani quedando a 4 segundos. Y acá está la vuelta de libres. Hubo un impasse en la vuelta en la temporada de San Juanina. Gana Alejandro Cabral. También estuvimos en los libres con las cámaras. De ciclismo total. Ahí consigue la camiseta de líder en la primera etapa y la mantiene hasta la última. No se la sacan más. No se la sacan más. Esa es la consagración del cierre de la última etapa. Ahí está. Ganador de la vuelta a la provincia de San Juan, Alejandro Cabral. Que mira cómo se festeja con su tío, con Fernando Bonomo, Fernando Jiménez. Y acá estamos, en la Vuelta Internacional a la provincia de Mendoza. Subiendo el Cristo Redentor, 9 kilómetros, 700 metros de pleno ripio. No estamos en el ciclismo de antaño, Estamos en la última, en la penúltima etapa de la Vuelta de Mendoza, donde gana Jefferson Cepeda. El ecuatoriano pone la última etapa, la penúltima etapa, podium completo los ecuatorianos. Y acá viene la última etapa ganada por un sanjuanino, el flecha Kevin Castro, donde hemos sido los sanjuaninos. Ahí hemos puesto el sello. Y Juan Pablo Dotti, Daniel Díaz, 1-2 de los equipos sanjuaninos. Y en el tercer escalón está Miguel Nebot, el hombre de Tupungato. Y ahí está el gobernador de la provincia de Mendoza, Fernando Lanzone. Y acá viene la... San Martín. En Angaco. Angaco. No te entiendo. A ver... Ah, Valle Fértil. La primera etapa de Valle Fértil. Nico. La segunda etapa de Valle Fértil. Y acá viene Darío Díaz que gana en Rawson. O sea, la anterior era la Valle Fértil donde gana el Nico las tres etapas. Y acá en homenaje a la vuelta de Rawson, homenaje a Juan Carlos Gioja, gana Darío Díaz. Después de 4 años, le da nuevamente el triunfo a la Asociación Civil Mardán Transporte Puerta de Cuyo. Y acá el homenaje... A la Mendoza San Juan. Vuelve, sí, a repetir el Nico Tibani. Mira la etapa más larga de la temporada. La etapa más larga. Donde también se recupera y se ve este hermoso poste que tiene el departamento de Chimbas, ¿no? Donde la fiesta la nacional llegada del sol frente a ese gran predio para Nicolás Tibani que se queda con el triunfo. Ahí está el triunfo del Nico Tibani. El homenaje a la Mendoza San Juan, largada en el departamento de Sarmiento, terminamos en Chimba. Y acá estamos en el departamento de Angaco. Otro triunfo más para el Nico Tibani. Ahí está el gringo Contreras. Segundo y tercero, Leo Rodríguez. En el departamento de Los Castros, ahí en el departamento de Angaco. Nuevamente con mucha solvencia, con mucha capacidad. Y este es el cierre del día de ayer. Gana el chaqueño Daniel Omar Juárez. Para 5 meses y medio de temporada de la mano del Cicle Club La Bebida, de la mano de la Federación Ciclista Sanjuanina, de la mano del pueblo y gobierno de la provincia de San Juan. ¿Y quiere que le diga una cosa? Voy mirando todo esto y realmente se me hace un nudo en el estómago. El equipo más ganador, Juan. El campeón de la temporada. El campeón de la temporada. Con el corredor campeón. Con el corredor campeón. Y nuevamente que van a recibir el número 1 en la próxima temporada. Sí, sí. El equipo. Pero cambiamos de ciclista nada más. No, a ver, yo les voy a pedir una sensación a cada uno de ustedes. Qué rápido que se pasó todo. Muy rápido. ¿Sí? Qué rápido que se pasó todo. Dices que lo bueno no te das cuenta. Exacto. Cuando uno lo padece, sí, ¿viste? ¿Ah? Cuando uno padece las cosas, claro. Se cuesta pasarlo. Pero bueno, la verdad que lo hermoso, lo lindo que hemos vivido ha pasado muy rápido.
Bueno, pero hemos terminado la temporada y nos queda el campeonato argentino. A ver, yo sé, a ver si no quiero. Estamos ya entrando en la parte final, pero yo quiero a ver si les cuento a nuestra teleaudiencia. Y estando el presidente presente, me va a dar el ok. En categoría Elite, San Juan va a tener a Laureano Rosas, que va a ser la crono, Gerardo y Nicolás Tibani, Nicolás Naranjo, Ricardo Escuela, Adrián Richese, Héctor Lucero, Emiliano Contreras, Víctor Arroyo, Duilio Ramos, Mauro Richese, Daniel Lucero y Fernando Castro en categoría Elite. Sí, señor. En categoría Sub-23, Kevin Castro, la revelación. Hemos puesto a un chico individual como premio, el que es Fernando Castro. Que siempre ha estado en casi la mayoría de los podios. Y bueno. Es importante. Es importante. Es reconocerlo. Reconocerlo. En Sub-23, Kevin Castro. Estuvo el fin de semana en Formosa con la camiseta de la selección. Ganó etapa la Vuelta de Mendoza. Chico muy regular. Del recambio generacional. Sí. Kevin Castro, Facundo Catapán, otro. Chico, primer año en Sub-23, Santiago Sánchez. Leo Rodríguez, Leo Covarrubia, el Pepe José Avellá. Gustavo Albarracín, Ángel Naveda, Leo Chávez y Jonathan Rodríguez. 10 sub-23. Y bueno, y vamos a ver qué va a pasar, porque hay 4 pre-inscriptas por San Juan. Maribel Aguirre, que va en busca de revalidar el título en el pelotón, pero hace la crono también, Maribel. La que nos salva las papas. La Katy Privilege, que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Nada. No pasa nada. Yo creo que también acá han puesto una chica. Creo que es premio al esfuerzo. Gema premio al esfuerzo. Por eso premio al esfuerzo de correr, de estar, de sacrificarse. Gema López. Sí, sí. ¿No? No es top, pero no. se va a defender. Se va a defender. Y vamos a ver qué pasa con Julio Sánchez Parra, que está preinscripta. Esos son los que vamos a ir a acompañarnos y vamos a estar presentes en las Termas de Río Hondo, 26, 27 y 28 de abril, para cerrar la temporada 2018-2019. De calendario sanjuanino y también a nivel nacional. Juan José, muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias también por estar presente esta noche en este último programa. Felicitar a la empresa, este es el segundo año. Yo estaba en Buenos Aires los lunes y veía, no lo podía creer la calidad que de emisión de este programa. Una mujer que la tenemos arriba de una moto y vos son un poco el relator histórico que va quedando de ese tiempo de antes. Entonces, todo el mundo, ¿sabes? Te voy a decir una cosa, se van todos a verlo cuando llega él. Porque no lo podía creer Gabriel Curuché cuando estaba haciendo todo el relato de lo de Chaqueño Juárez, ¿no? Y lo del Nico Naranjo, pues salí campeón. Felicitaciones. Y bueno, qué sé yo, uno en la vida, capaz que hoy estamos acá, mañana no estamos, que no se sabe. Pero decirle a todos los sanjuaninos que este esfuerzo lo hemos hecho. El año pasado fue espectacular lo que logramos. Yo me conformo este año con hacer la mitad del año pasado, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa en Termas porque es bastante duro, hay que subir creo que 8 o 9 veces el paredón del dique de ellos. Y a todos los San Juan, a los sponsors, a los dirigentes, a los 13 clubes, a sus colegas, cada uno aporta lo suyo. Sí, señor. Entonces, a todos decirle, San Juan, dimos todo lo que pusimos para que la gente sea feliz. Gracias, Juan, nuevamente. Gracias por estar. Roxana, nosotros no lo vamos a despedir, pero vamos a volver. Simplemente los vamos a invitar lunes, para el 29. Lunes 29. Lunes de ñoqui, para que pueda estar en casa y sobre todo disfrutar, que seguramente será un muy buen argentino para San Juan. Así es que simplemente gracias por acompañarnos durante toda esta temporada nuevamente, segundo año consecutivo. Y por supuesto a nuestros queridos compañeros y por supuesto a todos los directivos del canal. Pero la despedida estará el próximo 29. Y estaremos viviendo un campeonato argentino de la mejor manera. Vamos a hacer lo imposible por estar también el martes 30 de abril con el desafío de la quebrada de Mouna, con este proyecto también de ciclismo total MTB. Vamos a trabajar para ello. No se olviden, 28 también. Van a estar los ruteros en las Termas de Río Hondo y las ruedas gordas se van a trasladar al departamento de Hachal. Haremos lo imposible por estar presente allí con la cámara también de ciclismo total. Un abrazo para todos, que tengan una bonita semana y nos reencontramos
el próximo lunes 29 de abril con campeonatos argentinos de ruta, tanto como para Dama, Sub-23 Elite, por el canal, por este canal, por este querido canal como es Canal 35 Grupo El Sombra. Un abrazo para todos, que tengan una bonita semana.